artesano de aquí del sur de Quintana Roo, de Otompe Blanco. Llevo aproximadamente 15 años produciendo diferentes productos con este coco. Bueno, se le puede llamar coco, pero el nombre científico en latín sería Atalea cojun. Este es el coquito que yo proceso, el cual podemos manufacturarlo en el otro siguiente paso así, hasta obtener la semilla. La semilla antiguamente se ocupaba con fines para cocinar con el aceite y otras cosas. Hoy en día lo que hacemos nosotros es procesarlo a manera que el aceite sea usado como una esencia. Aquí pueden verlo. Esta esencia nosotros la utilizamos para hacer veladoras y próximamente vamos a mezclarlo con aloe vera para hacer lociones. Elaboramos no solamente veladoras, sino también productos como joyería. Yo inicié este proyecto basado en una idea de proporcionar al turista un producto opcional, ya que también como otra profesión soy guía de turistas, más de 21 años como guía de turistas, y estando en el sitio de Cunjulich es donde se da mucho este coquito, y de ahí nace la idea, procesar este coquito a manera de que el mismo turista se pueda llevar pues una artesanía de la localidad y también del sitio. Entonces de ahí es donde nosotros empezamos a procesar este producto. Hemos participado activamente en varias ferias y bueno, pues nosotros estamos muy orgullosos con nuestros productos, ya que en el 2011 la veladora gana como un premio estatal. También en el mismo año, 2011, ganamos con juguetes tradicionales. También hacemos con este coquito, tenemos un proyecto actual que es para hacer dijes para Boy Scouts. Este trabajo nos ha dado muchas satisfacciones de poder dar trabajo para otras personas. Hoy en día tenemos un total de 3 trabajadores. Esperamos que creciendo con las ventas podamos llegar hasta una meta de 6. Todos nuestros productos es 100% quintanarroense, 100% mexicano, y que cuando lo llevamos a cualquier tipo de feria siempre nos orgullecemos de decir que es totalmente quintanarroense. Parte de nuestras metas, logremos procesar diferentes materiales, y uno de tantos que esperamos algún día lograrlo es producir carbón orgánico mezclado con la fibra del corozo, el cual estamos muy seguros que podrá tener o va a ser muy popular, porque es muy se puede combustionar muy fácil, entonces no requiere de agregarle ningún tipo de aditamento para que se pueda quemar. Pues hoy en día nos sentimos muy orgullosos, la familia Rivero Díaz, de haber sido propuestos para el concurso artesanal, y quedamos como representando al municipio como artesano del año 2012. Muchas gracias.